¡Hey! ¿Qué pasa, Masters? Espero que estén muy muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chicos, pues el día de hoy les traigo algunas extensiones que suelo utilizar yo bastante y que me suelen preguntar qué tipo de extensiones uso, sobre todo para interactuar un poco más con mi comunidad. Mi comunidad no es muy grande. Mi comunidad no es muy grande ahí en Twitch, pero de igual manera nos la pasamos bien. A veces estamos 3, a veces estamos 5, o a veces que estoy con una personita nada más, ya dependiendo. Pero hay momentos en los que estamos bastante, bastante bien. Y bueno, pues les voy a mostrar las que suelo usar yo habitualmente. Vamos con la primera. La primera de las extensiones que suelo utilizar yo más habitualmente es Zone Alert. Zone Alert me ha ayudado bastante, sobre todo porque tienes dos maneras de interactuar con tus seguidores. Una, que sería por medio de que ellos te donen bits y salgan ciertas alertas con algún sonido. Y la otra, que es con puntos del canal, para igual las personas que te quieran, pues, quieran interactuar un poquito más, pero sin importar el hecho de que no te donen bits. Bueno, pues estamos aquí. Tenemos la librería donde podemos elegir un montón, pero un montón de sonidos. Tú puedes elegir qué tipo de sonidos quieres asignar. ¿Dónde lo vamos a asignar? En la primera pestaña que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, yo tengo todas estas. Te van a dar unas ciertas ranuras, creo que son como 15 más o menos, o 17, creo, no recuerdo bien. Yo tengo más porque ya me han donado bits por medio de aquí. Entonces, bueno, tú eliges aquí en la parte de abajo el nombre, sobre qué overlay quieres utilizar, cuántos bits quieres que gaste la persona para esa alerta en concreto. Y bueno, pues por ejemplo, yo tengo esta de Coffin Dance por 20 bits. Y si, por ejemplo, quieren poner esa alerta, pagan los 20 bits y va a sonar así. Diego, pero es que no me gustan de las que hay aquí. Ah, ok, sin problema, güey. Volvemos aquí a la librería. Vamos a My Uploads y crear nuevo sonido. Ya sea que pegues ¿cómo se llama? El video de Twitch o el video de YouTube, la URL. O si descargaste tú el propio sonido, pues lo puedes poner también. Igual, cualquiera de los dos. Yo tengo este que me pidieron hace ya un buen tiempo, que es el del Mariana, el famoso. Y bueno, pues tú puedes subir los que quieras. Ya los vas añadiendo. Ya tú eliges cuál es el que quieres poner, por cuántos puntos del canal quieres que se canje. Le pones un cooldown también para que no se esté spameando a cada rato. Y pues sin problema. Tú eliges los sonidos que quieras, los personalizas, tanto los que quieras que sean con bits, los que quieras que sean con puntos del canal. Ahora vamos con la siguiente página, que va enfocada un poquito más a dar interacción a las personas que a lo mejor no tienen el afiliado, que no tienen los puntos del canal. Pues bueno, vamos para allá. Ok, perfecto. Pues ya estamos por aquí. Ya estamos listos para mostrarles esta página. Se llama Triggerfire. Supongo que muchos la conoceréis. Pues aquí podemos ir añadiendo igual sonidos, pero ya sea por medio de comandos o personalizarlos para las recompensas del canal. Sí, ya dije que era para las personas que no tenían el afiliado, ni puntos del canal, ni nada de esto. Pues bueno, lo podemos hacer por medio de comandos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, ustedes van a darle en el botón azul, pones el nombre del comando, van a poner exclamación, el nombre que tú elijas, y va a sonar el sonido que tú elijas. Yo en mi caso tengo personalizados algunos. En mi caso, suponiendo este, si escriben en mi chat el signo de admiración y viejo sabroso, así como lo escribí,
va a sonar este sonido. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Suponiendo, ¿no? Ustedes van a ir jugando con esto. Puedes poner videos también. Yo los tengo más utilizados a veces como para... Bueno, algunos los tengo utilizados más para mis recompensas del canal. Por ejemplo, el que hice a trabajar, pues es más enfocado a recompensa del canal. El Gambare también. Entonces, ustedes van jugando con eso. Van subiendo sus videos y sonido. Lo van a representar por medio de un comando. El que ustedes vayan a poner ahí. Está bien, si los quieren poner para recompensas del canal, que a lo mejor tú tienes pues tus sonidos y todo el rollo y quieres que cuando sea el de agua se utilice o suene, pues bueno, lo ponemos por aquí. Vamos a aquí, por ejemplo, yo tengo este de agua. Lo pongo aquí. Le vas a dar en donde está el comando, tu opción de comando. A un lado te va a aparecer un botón diferente. Es un botón como azul. Le das y tú le pones el nombre del comando. De la recompensa tal cual lo escribiste en Twitch. Lo pones. En mi caso es a tomar agua, perro. Le das en guardar y listo. Se va a guardar como recompensa del canal. Ya cuando ellos activen la recompensa, te va a sonar así, que es el sonido que yo le puse para tomar agua y que anota un gol con Cristiano Ronaldo. Pues ponemos el exclamación SIU y suena ¡sí! Así tal cual. Y bueno, pues vamos con otra de las páginas que están bastante bastante chidas para darle interacción, aún más si a lo mejor no tienes. Esto está enfocado a si tienes bastante público, si no tienes tanto público. Y aparte también, si eres afiliado o no eres afiliado, no importa, los dos sirven. Entonces vamos con el siguiente. Bueno chachos, nos encontramos en Streamlabs. Yo supongo que algunos ya lo habrán escuchado o habrán visto videos del buen Karma que maneja el canal de Streamlabs, que está bastante bastante chido. Y bueno, pues ahí una promo que le hice ahí de gratis al buen Karma, pero bueno, está bien. Lo que vamos a hacer en esta página es canjear cofres para nuestros, bueno, nuestros seguidores van a canjear cofres. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, tenemos una opción aquí, ¿no?, en creador, y vamos a darle donde dice regalar cofres. La persona tiene que registrarse para que tú le puedas regalar un cofre. O ya tener pues su propia cuenta. Ya, si ya la tiene ahí, pues listo. Te va a pasar su nombre de usuario y tú le puedes regalar un cofre. Puedes estarlo sorteando. También puedes estar generando cupones para que la gente venga, canjee tu cupón, se lleve un cofre. Y en ese cofre, ¿qué le puede salir? Pues bueno, todo esto que yo tengo personalizado aquí en mi casa. Va por ciertas calidades. Algo tan simple como un GIF de unos ojitos o un sonido de aplausos con las manos. Hay que aclarar ahí. Aplausos con las manos. Otros que ya va un poco más a tomar agua, a congelarte, a que te ayuden a estirarte. Algo un poquito más allí de troleo, de sonido que se cierra aquí en el más. Vamos a elegir de Streamlabs Originals. Y bueno, aquí tenemos un montón de juegos que puedes utilizar. Ya sea si juegas FIFA, si juegas Halo, los Ark, Stardew Valley, Grand Theft Auto, los Sims, Back 4 Blood. Si utilizas el Voice Mod, también está muy bien. El Toby Ghost, ese también está muy chido. Algo para Just Chatting, para Rocket League, para Genshin, Sea of Ties, Destiny, Apex. Tú puedes elegir lo que se te dé la pinche gana, güey. Tú puedes poner lo que quieras de lo que vayas a jugar. Entonces, vas a ir personalizando. Supongamos, vámonos a Apex. Todas las cartas que tienen personalizadas.
recoge todas las armas, prohibido reanimar, cero muertes, solo a Mozambique, sin definitivas, sin puñetazos. Tú vas a elegir las cartas, ¿no? Por ejemplo, utilizar la definitiva, ¿no? Seleccionas esta, por ejemplo, una de que solo puedes lootear cajas de muerte, aterrizar en el avión, elegir el personaje, a puñetazo limpio, eliges el tipo de arma, sin curarte, y bueno, las vas poniendo, ¿no? El recoger todas las armas, o sea, prohibido reanimar. Le das a añadir cartas, añades a tu colección, tú le vas a dar en crear nueva colección y ahí vas a poder hacerla. Tienes un... bueno, tienes dos espacios para crear colecciones. Yo tengo una que era un poquito más enfocada cuando jugamos juegos de terror, tal y cual, y otra que es la normal, la que se suele utilizar siempre. Así que, bueno, pues creas tus cartas y, por ejemplo, vamos a los cupones. Le das aquí, cupones, crear cupón. ¿Cuántos usuarios quieres que lo canjeen? Que sea un límite de 5, de 3, de 10. Y por ejemplo, puedes poner los primeros 5 que canjeen el código se llevan un cofre. Ese cofre va a traer 3 cartas, 2 cartas, 1 carta. Tú eliges cuál. Entonces, le das crear cupón y listo. Les pasas el código para que ellos lo puedan canjear y listo. Lo van a poder hacer. Van a recibir en su bandeja los cofres que puedes personalizar también. Tanto que se vean de una manera, por ejemplo, cartas y cofres. Tú puedes poner aquí cofres. Que tu cofre se vea así, o le das en cambiar. Por ejemplo, quiero que se vea así. Tú vas a ir jugando con eso. Simplemente ya cuando lo tengas, te vas aquí, alertas y widgets. Y puedes poner tus alertas, puedes poner un goal para que a lo mejor quieres que en el transcurso de tu stream o en el transcurso de todo lo que llevas se compren 20 cofres, ¿no? Suponiendo. Pues bueno, le das, lo puedes poner. Vamos a alertas, copias tu URL y listo. Se va a copiar, lo pegas en tu navegador, bueno, en tu navegador, en tu programa de stream. Ya sea PrisLife, Streamlabs, OBS, depende de lo que tú quieras. Ya sea que se streameas por, en el caso de nosotros, pues en celular. O también te sirve igual para cuando streamees en PC. Te puede servir cualquiera de los dos. Entonces, pues nada chicos, yo me despido. Espero que les hayan gustado cada una de las aplicaciones. O más bien extensiones. No se olviden de dejar su like. Compartir el video. Si tienen algunas extensiones más que les gustaría que las probáramos, las podemos traer. Así que, bueno, pues nada, yo me despido, como siempre. Yo soy Jackmaster, nos vemos en un siguiente video. Adiós.